Cuando hablamos de los beneficios de la música en el niño enfermo, tenemos que considerar dos elementos. Uno, el beneficio per se que trae la música en el niño que está recluido en un hospital o que incluso puede estar en su casa convaleciente. La música calma, la música relaja, la música ayuda a que el organismo entre como en un descanso que favorece indudablemente la recuperación. Ahora, una cosa muy importante es el niño enfermo que se acerca a la música o que la música se acerca a él abriéndole la posibilidad, ¿no?, de desarrollarse, es decir, de aprender música, sea cantar o tocar algún instrumento. Un niño que está recluido en un centro hospitalario, donde tiene mucho tiempo libre, donde muchas veces la estadía es muy larga, sobre todo en estas enfermedades, el niño crónicamente enfermo, el niño gravemente enfermo, o por determinadas patologías que tienen que estar a veces en un hospital por semanas, la música lo conecta con la vida, porque él se siente, por un lado, que está aprendiendo, ¿no?, que tiene esperanzas, que hay por qué luchar, ¿no? Entonces, el niño que se ha acercado a la música desde ese punto de vista es distinto. Y de allí el valor que tiene el programa o el proyecto Alma de Yañera que se está desarrollando acá en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Yo creo que hay un antes y un después, sobre todo si vemos a los niños oncológicos o los niños con fibrosis quística, que son enfermedades que pueden ser muy terribles. La forma en que ellos asumen su enfermedad, ¿no?, es diferente, porque el niño se sabe de que tiene una esperanza de vida, que tiene algo por qué luchar, que aún estoy aprendiendo, yo puedo aprender, independientemente de mi enfermedad, ¿no? Y otra cosa que se ha visto es que el niño, los tratamientos, que muchas veces son muy, muy dolorosos o generan muchos problemas, las consecuencias de este tratamiento se aminoran, son mejor llevados cuando el niño está en conexión con la música. Por eso, cuando se dice que la música es alimento para el espíritu, que es una cura para el alma, no es mentira. Eso es, desde tiempos inmemorables ha sido así. Si yo estoy en una situación de estrés, una persona está en una situación de estrés, una situación difícil, apremiante, el hecho de que yo oiga música, indudablemente me va a ayudar a entrar en calma y asumir mejor la vida.